Buen día, amigos. ¿Cómo están? Acá estamos desayunando. Miren el patio que tenemos, ¿eh? Estamos acá en la calle, igual, como vieron. Pero bueno, también hay otros rodanteros, viajeros. Ya hay más. Así que bueno, acá estamos. Re tranquilo, miren a Luca. Está muy preocupado el Luca. Pero muchacho, ojito. Bueno, después de 2 días en Purmamarca, re tranquilos, re lindos, re disfrutamos, nos vamos para Las Salinas y para Susques. Hasta Susques tenemos como 130 kilómetros más o menos. Esta ruta es la ruta 52 que va hasta Chile, el paso de Jama. Así que tenemos un pequeño viajecito por delante. Vamos sin apuro. Se nos hicieron las 2 de la tarde. Hoy nos comimos una tortillita rellena ahí en el centro. Compramos pasta frola. La verdad, todo re lindo por acá. Accesible los precios. Así que nos vamos re contentos. Qué paisaje, ¿eh? Los colores no se puede creer. Ayer nos caminamos todos, como vieron ahí en los Colorados. Qué belleza. Se puede creer en la montaña. Es increíble. Sí, no. No quiero decir nada porque quedo como un lobo. Es verde esa. Sí, y la de adelante es roja. Y la de atrás es color mostaza. No, es una locura. En Purmamarca vimos colombianos, franceses, españoles, de todos lados. Hay que subir, ¿eh? Sube, sube. Todavía no tanto, pero ahora esta es la famosa cuesta del Lipán. Vamos a ver si conseguimos para cargar agua ahí arriba. Ya tenemos un lugarcito anotado. No podemos creer los paisajes, la verdad, que son tan distintas. No, no queremos aburrirlo con ruta, 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 pero es una cosa de loco. Nosotros venimos cada vez más despacito apreciando todo esto que es de película. Y eso que nosotros ya anduvimos por acá, que nos podría sorprender menos, pero no. Es una cosa de loco. Se nota ahí como es todo bien las formitas, ¿no? Parece los castillos de Villaví. ¡Qué increíble! Allá arriba de todo iba otro mag y no sé si llegó a salir en el video. No, parece bien. ¡Qué increíble! Tenemos que ir para arriba, ¿eh? Mirá, cuando nos vaya muy bien, tengo que tener uno de estos que vienen acá. Tipo para ir al Dakar. No sé ni de qué país eran. ¿Se ven los de arriba ahora? Sí. Esto no lo han cerrado, ¿no? Para allá donde van los camiones, vamos nosotros. Esta es una ruta que va a la frontera y hay camiones como se ve y también es muy turística por las salinas. Después lo que vamos a hacer nosotros de seguir hasta Susques es porque queremos ir hasta la ruta 40 que pasa por ahí.
Pero bueno, ese tramo de las Salinas a Sunke quizás es medio aburrido. Pero bueno, este es el que vale la pena. Para allá arriba vamos, ¿eh? No, se ve un camioncito allá arriba. ¿Allá lo ve allá? Camioncito gigante. No, pero allá. Sí, sí, allá. Arriba de todo. No, no se puede creer. Nos quedan 3 kilómetros hasta el lugar donde cargar agua. Nos falta subir todo eso, ¿eh? Allá arriba de ser. Y bueno, por ahí veníamos, increíble el paisaje, increíble. Estamos maravillados. La Master. Esa es la vertiente donde cargamos agua. Ahí llenamos el tanque y seguimos hacia las salinas. Ya acá arriba hace un poquito menos calor. 20 grados. Bueno, vamos a seguir que estamos cerca de la ruta. 4100 metros de altura ya subimos casi toda la cuesta. Nos quedan nada más que unos metros y creo que bajamos un poco ahora hasta las salinas. Tenemos casi 30 kilómetros más, nos faltan. Sigue todo espectacular. Ya pasamos por 2 paradores. Este es otro. Es una locura el paisaje. Vamos llegando. ¿Qué tal? Seguimos. Seguimos, ¿no? Seguimos un poquito más. Qué facha, ¿eh? Ah. Decime si sos turista. Algo más me falta. Thank you.
Acá ya estamos más cerca de Suques. Esta es la quebrada del Mal Paso. Se puso un poco sinuosa la cosa. Tenemos como 20 kilómetros así. Igual, miramos justo la aplicación de iOverlander y vimos un lugar como para dormir antes de llegar a Suques. Así que vamos a pasar a verlo. Ya estamos cerca. Vamos a ver qué nos parece. Bueno, este es el lugarcito que nos marcaba iOverlander. Ahí nos salimos de la ruta. Y bueno, supuestamente ya se quedaron algunos. Así que vamos a buscar un lugar. Allá está más plano, ¿no? ¿Allá? Sí, ahí al lado de los yuyos. Una belleza el lugar, ¿eh? Es tempranito, pero no importa. ¿Es muy temprano? ¿Seguimos, señor? No. Está bueno disfrutar también. Miren qué atardecer, amigos. Y acá estamos preparándonos para bañarnos, sí. Vamos a aprovechar que estamos acá solos, solitos y solos. Vamos a dar una buena ducha y a relajarnos. Buen día, amigos. Bueno, son las 9:30 de la mañana. Acá amanecimos. Pasamos una noche espléndida. Hizo frío solamente muy a la madrugada, ya casi la mañanita, pero nada que no se aguante. Ahora ya estamos bárbaros, no hay ni viento. Estamos a 3.700 metros de altura, así que muy bien nos fue. Ahora nos vamos a tomar unos mates. Yo estoy calentando el agua. Rocío se está levantando. Buen día, Rocío. El patio de hoy. No se puede creer las vistas y la tranquilidad que tenemos. Anoche salí de la camioneta y la llamé a Rocío justamente para que venga a escuchar el silencio de la noche, porque no se escuchaba nada. Y allá va la ruta. A ver. Ya se ven los camiones subiendo. Impresionante los paisajes. La verdad que por suerte nos decidimos a dormir acá. Que estos lugares, por más que estemos en el medio de la nada, siempre son seguros. Así que bueno, veremos si seguimos viaje hacia Suques o un poco más. En Suques ya empalmaremos la ruta 40. La baja.
dejaba andar. Sigue la ruta, la que se ve ahí abajo, la se metió. Y acá está el surtido. Este. Vamos a pasar y ese boludo que se viene. Mira acá. Esta es la estación. Miren todas las calcos que tiene. Vamos a volver por acá. Bien turista más atrás. Allá hay para subir al cerro. Pero está bravo la, entre la altura y... Sí. Hoy está caluroso. Para la zona por lo menos. Acá hay otro. Andás a ver. Ahí está el cementerio. Que hoy no lo veíamos. Ahora capaz que quedamos tapados de vuelta. No, está bien. Igual no vamos a entrar al cementerio. Pero todo bien de paja, ¿no? Sí, la construcción bien de barro. Ahí tiene un campanario. Esta es la iglesia más adelante, ¿no? Sí. Acá habíamos dormido en una calle, en la Cangú. Chiquita. Finita, no pasaba nadie. Ahora podemos parar acá en la iglesia, ¿no? Paramos. Uy, no vi la puerta. Mirá. Es increíble. Es increíble. Bueno, acá estamos saliendo de Susques por agarrar la 40, si no me equivoco, y a la izquierda acá. Estoy en duda, Vengo con el GPS, pero está medio confuso la cosa. Nada, venimos bien. Hay que cruzar acá el río, que ahora está finito, pero debe ser una cosa de loco en otro momento. Acá tenemos motociclistas, una despensa.
nosotros vamos a seguir viaje. Acá empieza la verdadera aventura. Estamos acomodados. Miren qué atardecer tenemos. Esa. Increíble lugar, Estamos a 4000 metros, ellos como nada están. En sandwichería Emma. Estaba llena de gente por lo chico que es el pueblo. ¿Qué es esto? ¿Mayonesa? ¿Será? Mayonesa y ketchup. O picante. Ah, o picante. A ver. Está pesado, así que. Posiblemente es grande. No. Miró. No, no, no. 5000 pesos cada milanesa con huevo frito. Vamos con el anzulí todavía. Veníamos a fideo y arroz y acelga y zanahoria y fideo y arroz. Bueno, corte. Corte, vamos a comer.